¿Qué tal? Buenas tardes, soy Yuri Cruz y soy la presidenta de la propuesta de mesa directiva de Deportes Electrónicos de la UNAM. Me presento con ustedes y estamos por comenzar. Eh, el día de hoy vamos a hablar de lo que son los deportes electrónicos. Eh, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esto. Eh, las personas que estén van a poder realizar preguntas. ¿Qué responderemos al final de esta primer ponencia? Eh, les recuerdo que vamos a estar... Vamos a estar cada viernes a las 7 de la tarde en este mismo canal hablando de distintos temas que competen a los deportes electrónicos. Pero bueno, vamos a comenzar. Me presento, voy a poner mi cámara para que me, para que me conozcan las nuevas personas. Yo soy... Esa persona que por el momento está llevando los deportes electrónicos a la UNAM en conjunto con otras personas Y ya estuvo aquí José Ángel hablando de las implicaciones de, de los deportes en línea Y pues a mí me parece que dio una ponencia espectacular Y si no lo han visto yo les recomiendo que vayan y debe estar por ahí grabado Pero bueno, me presento, soy Yuri Cruz Y hoy estará respondiendo a sus preguntas Y hablándoles un poco de lo que son los deportes electrónicos. En fin, esports, ¿qué son? Para empezar, nos referimos a esports porque es un término globalizado. Ustedes bien saben que la globalización ha alcanzado, eh, pues, no, ni siquiera tiene límite a través de las redes sociales, del Internet y de cosas que quizá no habíamos visto hace 20 años. Incluso hace 15 años era muy difícil pensar que algo se pudiese volver tan viral como hoy en día. Eh, sin embargo, les tengo una noticia. Esto de los esports comenzó hace ya un, hace ya un rato. Comenzó. Imaginen esto, una sala donde hay muchas personas que juegan un mismo juego, eh, Space War, y sienten la necesidad de competir. Creo que cualquier deporte competitivo tiene esta, esta cualidad que es la necesidad de competencia que tiene el ser humano, pero bueno, de eso ya hablará un psicólogo en algún momento determinado. Ahora sí, ¿qué son esports? Son deportes electrónicos. Esports es un acrónico, acrónimo de Electronic Esports, y en español deportes electrónicos. Eh, de hecho, hay un, una gran lucha como por cómo se escribe esports, y también de eso vamos a estar hablando en estas ponencias de los viernes a las 7 aquí en Deporte UNAM. Gracias por invitarnos, por cierto. Eh, este término justo nace de un acrónimo y quiero que hagamos un poquito de referencia y recapitulación a email, que es electronic mail, correo electrónico. Nosotros ya utilizamos el término email como forma normal en nuestra vida. Casi siempre nadie se refiere a correo electrónico, sino email, cuando tenemos que llenar una aplicación o una forma. Eh, pues se habla de un, de un email, no de un correo electrónico tal tal cual. Y pues yo creo que eso está perfectamente bien, nos ahorra muchas palabras, aun cuando el español es un, un lenguaje maravilloso. Los esports son la parte competitiva de un videojuego, de Ainas Igual y ustedes en casa piensan cómo es que los videojuegos pueden ser competitivos o cómo es que pueden, puede un jugador ser deportista, cómo es que, no sé, mi hijo, mi hermano, yo incluso que paso horas frente al Xbox, al PlayStation, ¿puedo llegar a ser un deportista profesional? ¿Cómo puedo dedicar mi vida a ello? ¿Puedo obtener becas a través de ello? Vamos a responder todas esas preguntas aquí. Pero de nuevo, si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas y serán respondidas al finalizar esta pequeña conferencia. Esos jugadores, o vamos a empezar a llamarles deportistas, porque en cuanto es un esport, estamos hablando ya de deportistas que obviamente están en distintos niveles. Pero, pues bueno, al final del día, esos son, son deportistas. ¿Se enfrentan otros jugadores de forma presencial o en línea? Claro, últimamente ya todos sabemos que es... Que es en línea. Y pues no, no puede ser de, de otra forma por el momento, pero usualmente también puede ser presencialmente, incluso no hace mucho tiempo. Justo este año se creó la primera arena de eSports en Latinoamérica y la tenemos en la Ciudad de México. La creó Riot Games en conjunto con TV Azteca y fue un fenómeno impresionante en conjunto con Azteca y con Arena, claro fue un fenómeno genial y pues ese es el alcance que tienen los esports al menos para que tengan un panorama de lo que está pasando en latinoamérica porque al final estamos aquí eh, y compiten por un premio o en efectivo o en material lo mismo que un deporte tradicional así como ustedes ven una liguilla como ustedes ven unas olimpiadas jugadores de esports deportistas de deportes electrónicos compiten por esto mismo Compiten en distintas escenas, amateur, profesionales o incluso universitarios. Y la escena universitaria es muy reciente, nació apenas en el 2014 más o menos. Algo que es bello de los esports es que no hay distinción de género. Y también son bastante tolerantes con las personas que los pueden practicar. Eh, justo pensábamos un poco en Deportes Electrónicos UNAM, esta nueva asociación que piensa en la inclusión de todos... Y hablamos de, de las personas con capacidades diferentes que pueden ejercer un eSport. Claro que lo pueden ejercer y lo pueden ejercer igual que todos nosotros. Pueden ser jugados en computadora, en consolas, en celulares, en tablets. Tienen un distinto mercado para cada cosa y un distinto objetivo de público también. El término deportista virtual es conflictivo. Claro que es conflictivo y eso, pues vamos a seguirlo viendo. ¿Cuáles son los tipos de esports? E vamos a referirnos no por tipos de esports o tipos de juegos. Claro, están basados en un tipo de videojuego. Pero vamos a empezar a referirnos a estos tipos o clases como disciplinas en esports. Porque al final es eso, es una disciplina que requiere tiempo, dedicación, etc. Tenemos el moda. Y de nuevo, de esto vamos a estar hablando muchísimo y desarrollarlo mucho más en las conferencias que vienen. Pero tenemos el MODA, Multiplayer Online, Battle Arena. Seguramente ustedes han escuchado hablar de League of Legends. Si no han escuchado hablar de League of Legends, que yo estoy segura porque League of Legends tiene comerciales en absolutamente todos lados. En YouTube Azteca lo menciona muchísimo. Y pues otras tantas menciones más de este gran fenómeno que es League of Legends. Incluso... La competencia mundial más grande de esports es League of Legends. Está Dota 2, está Smite, entre otros títulos diferentes, de los cuales competitivos tal cual son... Eh, competitivos grandes serían esos dos, Dota y League of Legends. Los FPS es First Person Shooter. Y aquí sé que vamos a entrar en un terreno un poco áspero. Y aproximadamente en mes y medio vamos a tener esa plática porque... Pues sabemos que muchas personas hablan del impacto que tienen los juegos de disparos en los niños, pero ¿cómo se ejerce un juego de disparos competitivamente? ¿Cuál es la disciplina que hay detrás de ello? ¿En qué momento un jugador se convierte en un deportista? En fin, sigamos, los juegos de pelea. Los juegos de pelea yo creo que han acompañado al mexicano a lo largo de su historia. Digo, ¿quién no se quedó... Con el cambio de las tortillas y llegó tarde a casa por estar en las maquinitas jugando King of Fighters, Street Fighter, etc. Hoy en día, claro, los Fighting Games ya tienen una escena muchísimo más grande, donde incluso hay representantes mexicanos en competencias internacionales de pelea que son exclusivamente para esos juegos, como Evo, que es un fenómeno mundial grandísimo. Los Bar Royale, que también yo creo que eso debe ser un. Una de las cosas más sonadas, quizá no lo conocíamos así, o quizá a veces pareciera que es un poco difícil verlo de esta forma. Eh, gracias a los que acaban de llegar, bienvenidos. Eh, Fortnite es un Battle Royale y es donde muchas personas se meten y compiten entre ellas por llevarse la copa. Recientemente hay un nuevo Battle Royale, o un nuevo tipo de Battle Royale. Estábamos acostumbrados a que estos fueran shooters, o que fueran, fueran de disparos, y, y pues mucha... Mucha acción, vaya. Ahora llegó uno nuevo que es Fall Guys, que apunta para ser un esport. Eh, y es un poco complicado porque depende de otros factores Que también vamos a discutir en un momento. Cómo saber cuándo es un videojuego y cuándo es un esport. Pero sigamos que nos faltan dos categorías. Los esports based sports based, perdón. Esto es conocido recientemente por esta reciente contingencia por. Por COVID-19, de la que pues nadie es ajeno, nos tocó absolutamente todos, de todas las edades, en todos los países, etc. Y lo vimos porque, pues, ¿quién no seguía el fútbol los domingos? En la, a través de Azteca, a través de Televisa. Entonces Azteca decide hacer esto que se llama La Liga, que es una competencia de FIFA que se transmitió, que tuvo narradores, que estaba ahí el doctor García hablando de. De FIFA, eh, esos son los juegos basados en deportes eh, que toman como referencia un título, ya sea de carreras, el equivalente a carreras en videojuegos o en eSports, ya aplicándolo a un término deportivo, sería Forza. De fútbol americano sería Madden y de fútbol soccer sería FIFA. Y hay otros 80 más, como NBS para básquetbol, etcétera. Incluso hay de baile. Just Dance ahí es, es grande en realidad y tiene competencias bastante buenas. Esperen colaboraciones pronto con, con la asociación de, de baile, que esperamos que es algo que se pueda lograr, meternos ahí un poco para hacer una competencia entre los dos, más ahora que, que pues nadie puede salir de casa. Y están los juegos RTS y TBS, que son Real Time Strategy y Turn Based Strategy, que son tiempos de estrategia en tiempo real. Juegos de estrategia en tiempo real y juegos y, por turnos de estrategia. Por turnos de estrategia suelen ser los juegos de cartas, y en tiempo real suelen ser cosas como Age of Empires, Starcraft y tal vez las personas que son nuevas en esto piensen, vaya, pero yo jugaba eso cuando niño o yo vi a mis hijos jugar esto, a mis hermanos jugar esto, ¿cómo es posible que esto ahora sea un deporte competitivo? ¿Son un deporte real? Realmente, esta es la gran pregunta por la que estamos aquí el día de hoy. ¿Realmente los esports, los deportes electrónicos, son un deporte real? ¿Qué necesitan para hacer un deporte real? En primera instancia, cualquier deporte necesita ser reglamentado. Pero esto no hace que cualquier. Cualquier videojuego puede ser reglamentado, sí, pero realmente el desarrollador o el creador del videojuego debe estipular ciertas reglas para que pueda ser competitivo. No cualquier videojuego puede ser un eSport, pero todos los eSports son videojuegos. Ahí, ahí hay una regla de lógica un poco extraña que, que funciona, que, que realmente funciona. El, el deporte, creo que eso nos ha conflictuado mucho, de, bueno, es que un jugador, no sé, de FIFA, no necesita levantarse de su asiento para, para poder jugar su deporte, ¿saben? No necesita levantarse de su asiento, pero ciertamente necesita buena alimentación, ciertamente se necesita un tipo de concentración mental. Los deportistas de ajedrez saben esto, los ajedrecistas, que no es cualquier cosa. Que se necesita disciplina. Hay deportistas y equipos que yo he conocido que son profesionales que practican ocho horas al día como si fuera un trabajo real y se desviven por la profesión que están ejerciendo, porque esto ya es una profesión. Ser un deportista de deportes electrónicos ya es una profesión que existe y que es real. Y los he visto llorar y frustrarse como en fútbol cuando no pueden meter un gol, como cualquier entrenador de fútbol. Entonces. Recordemos que los deportes no únicamente son un juego, ¿no? Una cascarita en la esquina, enfrente de tu puerta. Son algo que ya va más allá y que se convierten en industria. Los eSports tienen una industria, la industria de los deportes electrónicos. ¿Son un deporte real? Claro que lo son. ¿Están reglamentados? Claro que sí. ¿Están federados? Claro que sí. En México actualmente tenemos a FEMES y a FENDEM, sí, tenemos dos federaciones. Y una está asociada a una federación internacional y la otra únicamente a, Conade, a la Comisión Nacional del Deporte. Ya somos un deporte reconocido. Para los que no lo sabían, para los que no sabían que ya tenemos una federación y ya estamos reconocidos, les doy esa buena noticia. Usualmente son multijugador, en línea o presencial. Pero sigamos con esto. ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que hace un deporte? Y esta pregunta ya la respondí en la diapositiva anterior. Perdón por emocionarme tanto. La respondí un poco en la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que hace que sea un deporte? Eso, uno, que esté reglamentado. Dos, que exista disciplina alrededor de él. Y tres, que pueda funcionar también como industria. Y que haya espectadores, que haya fans, que haya seguidores, marcas involucradas, etc. ¿Quién hace las reglas? Esta es una imagen de un reglamento que nosotros hicimos, para quienes no lo sepan, y les doy una cordial invitación, les extiendo una cordial invitación a que nos sigan en la página de Facebook, nos llamamos Deportes Electrónicos UNAM, estamos haciendo torneos, hicimos algo que se llamó Torneo Goyabeta, que inició, estipuló las bases del trabajo que vamos a estar haciendo consecuentemente, para elegir representantes para torneos universitarios, para enviarlos a, a torneos de medalla o exhibiciones de medalla también. Actualmente ya tenemos representantes del League of Legends y de FIFA, y fue un camino bastante largo para ellos. Ellos se les pueden decir, espero que podamos tener a alguno de ellos como invitados para poder hacerles una entrevista, porque a pesar de que fue una liga universitaria corta, les requirió dedicación, les requirió tiempo, les, les requirió leer este reglamento que tiene más de ocho páginas. Pero bueno, ya que pasamos al tema de las reglas, ¿quién lo hace? Publicadores y desarrolladores, es un tema que ya tocamos. Que pues la marca o quien crea el juego debe estipular que puede ser un eSport o que se puede competir en él. Es como... Eh, vamos a poner aquí un juego, por ejemplo, que seguramente todos han escuchado porque es muy famoso en este momento y es Among Us. Among Us no tiene esa capacidad de ser un eSport y ya hay personas intentando hacerlo competitivo. Pero no lo puedes hacer competitivo si el mismo desarrollador no pone reglas o no pone cosas en juego que hagan que puedas ser competitivo. Y usualmente ese tipo de cosas están escritas. Por ejemplo, Riot Games. Riot Games escribe entre sus reglas su código del invocador, así se llaman las reglas generales, que no se pueden prestar cuentas, que no se puede. Y no se pueden, aparte de prestar las cuentas, no se pueden subir cuentas ajenas y un montón de cosas más que ayudan al ecosistema competitivo. Amateur, profesional y. y este. y tal vez por pasatiempo. Y organizaciones también lo pueden hacer. Las organizaciones como vamos a poner nosotros como ejemplo. Allí Teclatam antes ULIG, eh, Liga Mexicana de Videojuegos. Esta liga de videojuegos profesional, el EVP, mmm, etc. Lo que ustedes quieran insertar aquí, que pueda ser un reglamento ya basado en lo que la desarrolladora o el creador del juego ha puesto en mesa. Y las organizaciones mundiales también hacen reglamentos. World Sports Association, ellos se encargan de hacer reglamentos muy buenos. Si tienen oportunidad, les recomiendo que los vean. Y cada reglamento, claro que tiene una estructura como en el deporte tradicional. ¿Quién mira? ¿Quién, quién, ¿Bajo la mira de quién estamos como deportes electrónicos? Estamos en live streams y transmisiones ya en televisión, abiertas o cerradas, incluso en los canales oficiales de algunas compañías grandes, por ejemplo Azteca. Estamos justo ahí en, en Azteca Esports. Un segundo, por favor, que hay un gato aquí. <laughs> eh, imaginen ser... El 2019, estamos pensando en el 2019. Estas son las estadísticas reales sacadas de News para el 2018, 19, 20, 20 y 23. El 23, obviamente, ya es una producción, pero 495 millones de personas viendo y consumiendo eSports, de los cuales ocasionales son 272 millones. Esas personas que le dan curiosidad y, bueno, ¿qué es esto? ¿O o por qué es tan grande. Y personas que ya son entusiastas de los deportes electrónicos. Cualquier título. Cualquier título incluso a veces te llama. Para el 2023 se espera una audiencia de 646 millones. Pero les voy a contar un poquito por qué está llegando tanta audiencia de repente a los esports. Es porque tiene un ecosistema de industria. Twitch es la plataforma más grande a través de la cual se transmiten... Eh, los deportes electrónicos y actualmente tiene más de 100 millones de espectadores al mes. En este momento ya está compitiendo con Facebook, que actualmente Facebook ya tiene su propia plataforma de gaming, donde también se transmiten esports, por supuesto, y se llama Facebook Gaming. Yo sé que es más fácil consumirlo en Facebook, pero si ustedes tienen una oportunidad, dense una vuelta por Twitch, donde podemos ver competencias a diario, competencias de ligas, de torneos, de tornos de relámpago, de un montón de cosas, incluso torneos amateur organizados por las mismas comunidades. No solo se compone de transmisiones esta industria, se compone por jugadores, obviamente, o equipos. Cada país tiene una región específica. México pertenece a la TAM, norte o sur o como tú quieras, Estados Unidos pertenece a Norteamérica, España pertenece a Europa, etc. Cada juego o disciplina tiene su distinta región en la cual establece sus ámbitos competitivos y obviamente hay diferentes niveles y juegos o títulos o disciplinas. Pero, ¿qué hay detrás de cámaras de esta industria? Y es, creo, de lo que a veces es difícil hablar. Hay organizaciones. Por ejemplo, volvemos a LVP. Hay desarrolladores: Riot Games, Valve, Activision. Hay comunidades emergentes. De entre comunidades universitarias, tenemos IPN Esports, UAM Esports, LOL México. Esports UNAM, que es un poquito ajeno a Deportes Electrónicos UNAM, va de la mano, pero Esports UNAM es como la parte de estudiantes, no, no la que está tan regulada, vaya, por un organismo como Deportes UNAM. Y organizadores de torneos, que por ejemplo, Pro Proplay Esports, Arreador, que es una persona que transmite juegos, que igual organiza torneos de Hearthstone, que es un juego de cartas de estrategia. Eh, esto les va a parecer impresionante y incluso a mí que llevo consumiendo esports aproximadamente ocho años me parece increíble y me emociona cuando tengo que hablar de esto hay clubes que ya entraron al mundo de los esports West Ham Miami Heat eh, Manchester City Paris Saint Germain ya tienen un equipo de esports no son los únicos alrededor del mundo esto solo es por mencionar algunos Miami Heat tuvo su equipo que era Misfits y Manchester City también tuvo su propio equipo. O tiene su propio equipo y lo tienen para diferentes juegos. No crean que nada más tiene un equipo para todos los esports. Eso es una creencia un poco rara y extraña de la cual vamos a ir saliendo de dudas todos los viernes a las 7, aquí en Deportunam. No, un, supongamos que yo soy jugadora profesional de League of Legends. Yo no voy a ser una jugadora profesional de Smash. Se puede, pero es muy difícil y usualmente, pues, se le dedica tiempo solo a una disciplina. ¿Cuál es la escena en Latinoamérica? ¿Qué está pasando en Latinoamérica en este momento? ¿Cómo fue que los esports llegaron a la UNAM? Creo que hay que empezar por el ámbito latinoamericano. Obviamente si tienes un fenómeno mundial, empieza a ser sonado en Latinoamérica, que sabemos que es una región a veces un poquito atrasada, sobre todo en temas tecnológicos. Ya no tanto. ¿Por qué? Porque tenemos científicos impresionantes que están haciendo lo mejor del mundo. Pero ¿qué hay en Latinoamérica? Tenemos a Riot Games Latinoamérica, que como ya mencioné, tiene a League of Legends, que por ahora es el monstruo de los deportes electrónicos. Blizzard México, aquí también estuvieron haciendo incluso cosas que tenían que ver con ecología, pero sobre todo basadas en esports. Tenemos narradores que a veces van a los torneos internacionales a hablar. Liga de videojuegos profesional que está alrededor de toda Latinoamérica y es una empresa española que pues fijo sus ojos acá y ahora tienen representantes más o menos en cada país o región. Y Teclatam, que en este momento es el encargado y el principal exponencial de los torneos universitarios en Latinoamérica. Ya no solo en México, antes era solo México, ahora es Latinoamérica. Y ese más o menos es el panorama. Para que ubiquemos dónde estamos parados, siendo consumidores de esports o potenciales consumidores de esports. Bienvenidos, por cierto. ¿Cuál es la escena competitiva en México? Si no lo sabían, Chivas tiene un equipo de esports. Así, ah, el club Chivas, el rebaño de toda la vida. El... Tal vez no debería decirlo, estamos en página de la UNAM, no importa. Pero es de tu rebaño sagrado de toda la vida, tiene un equipo de esports. Imaginen... Padre e hijo, a eso hemos llegado, donde ambos apoyan al mismo equipo, pero al hijo no le gusta el soccer y al papá no le gusta el clash royal. Pues ya pueden converger y apoyar al mismo equipo y decir yo apoyo los deportes electrónicos, o yo apoyo a Chivas Esports porque porque a mi hijo le gusta, porque yo soy Chivas, etcétera. Equipos y jugadores de TEI Internacional nacidos en organizaciones mexicanas que hoy en día nos representan en distintas partes del mundo. Rainbow Seven nos va a representar en China y tiene creadores mexicanos. Eh, Mkaleo, que es el mejor jugador de Smash del mundo. No solo de aquí, del mundo. Que un equipo coreano lo fichó entre sus filas para poderlos representar, pero que no se olvide que es mexicano. ¿Cuáles son las compañías interesadas? Porque estoy hablando mucho como de que todo el mundo está interesado. ¿Pero quién? ¿Pero quién está interesado en esto? O sea, no les estoy diciendo absolutamente quién. Eh, ¿Quién está interesado en esto? En páginas web, eh, se si interesan YouTube, Facebook y Twitch, en clubes de deportes, Chivas, América, Monterrey, etc en escuelas con clubes de esports eh, que están ya tienen su club de esports o al menos un equipo el Tec de Monterrey, Anabac Esports y la Autónoma de Hidalgo ya un equipo reconocido como tal incluso hay marcas que se interesan en ello Coca Cola, Liverpool, Red Bull eh, ahorita vi que Sponge va a ser un, este un torneo del League of Legends, Telcel y Movistar siempre han estado ahí detrás de los esports intentando pues tener representantes, no tener representantes, sino tener relevancia dentro de esta industria, y lo están logrando bastante bien. Y transmisoras como Azteca, Televisa, ESPN, que creo que fueron como de los primeros en tener su canal de eSports y Señal Colombia. Señal Colombia, no hay que olvidarlos de nuestros hermanos latinoamericanos que están un poco más al sur. Pero bueno, y cuál es, cuál es la relevancia de eSports dentro de la academia? Ya vimos que tienen una aplicación para pues bastantes cosas dentro de la escena de esports de deportes electrónicos como cualquier equipo cualquier jugador profesional del deporte tradicional necesita un psicólogo necesitan administradores economistas lingüistas para escribir reglamentos necesitan ciencias del deporte es decir entrenadores entrenadores de físicos también porque obviamente se necesita mantener un buen rendimiento recuerden que para esto se utilizan muchísimo los reflejos, una mente sana, y pues todo eso viene del cuerpo sano. Yo creo que es de las cosas que quiero dejar en claro hoy en día, que no por ser deportistas electrónicos, no es, no es que estemos haciendo nada o estemos sentados todo el día. Comunicólogos que estén ahí pendientes de las redes sociales, de nuevo, esto es una industria que pues no se mantiene sola. Se necesita tener cierto alcance, ingenierías de diseño y un millón de cosas más. Los esports, más allá también de, de ser una industria, son un deporte que requiere atenciones y cuidados. Y tenemos ligas universitarias. Mm, un segundo, por favor. Uh. Tenemos ligas universitarias eh, entre nosotros para la UNAM. Tenemos lo que se llama el torneo Goya. Síganos en nuestra página, Deportes Electrónicos UNAM. Sí, perdón por el gato. <laughs> Deportes Electrónicos UNAM. Y ahí estaremos haciendo torneos. Tuvimos apenas una competición y una premiación que se llevó a cabo, donde ganó un estudiante de la Facultad de Contaduría, si no mal recuerdo. Y estudiantes de FES Aragón. Esto no es únicamente en Ciudad Universitaria. Para ti, amigo estudiante de FES, para ti, amigo estudiante de prepa de CCH lo extendemos a toda la UNAM, a todo lo que engloba la UNAM y es un proyecto que nosotros estamos llevando con el apoyo de Deporte UNAM. Hay torneos en IPN y UAM y el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, ellos también tienen sus propios torneos. La UAP, la Universidad Autónoma de Puebla, la la de Monterrey me parece que también está como muy metida en esto. En el 2016 hubo un torneo que comenzó esta inquietud de iniciar comunidades de deportes electrónicos que pudieran meter a sus equipos a ligas universitarias y entonces de ahí nació eSportsUNAM que hoy en día pues ha evolucionado un poco para transformarse en una asociación de deportes electrónicos en 2014 estuvo el circuito perdón en hasta hace un año dos estuvo el circuito universitario panamericano Llevado por Yuli, que ahora ha evolucionado a un monstruo que se llama GTEC LATAM, y ellos llevan algo que se llama LATAM University Esports. Y es un torneo donde más de 196 o más universidades alrededor de Latinoamérica están participando por llevarse un título. Es decir, ya estamos compitiendo con otras universidades, ya hay interuniversitarios, ya podemos entrar como UNAM y decir, podemos ser los mejores. Tenemos incluso un equipo, no nosotros como Deportes Electrónicos UNAM, sino como UNAM, como Orgullo Universitario. Un equipo que ha dejado nuestro nombre en alto en bastantes competencias, que se llama Saudaji Esports, que son estudiantes, la mayoría de Ingeniería. Que pues lo están logrando y que son personas bastante comprometidas con lo, con lo que tienen. Entonces, los Esports a la UNAM llegaron para quedarse, pero... Pues bueno, vamos a pasar un poco las preguntas. Tenemos pocas preguntas, pero también voy a tratar de leer el chat para poder ampliarnos un poquito. Si ustedes tienen más preguntas, las pueden hacer en este momento. Pregunta: Poderoso Usano. ¿El ajedrez es un deporte electrónico? El ajedrez es un deporte electrónico. Pues. Creo que el ajedrez por sí solo ya es un deporte a menos que te refieras como al como ajedrez en línea. <laughs> como. como a esa parte de, de. ajedrez. en línea, tal vez no. yo, yo creo que el ajedrez tiene sus propias reglas y a veces no tiene mucho que ver con, con si se puede online o no. Igual virtualmente he visto que sí hay muchísimas competencias que se tratan como de ganarle a una máquina o establecer un récord o romper récords. Pero creo que el ajedrez entra dentro de su propia disciplina que es ajedrez o el propio deporte que es el ajedrez. Que está federado, Diego Hernández pregunta, que está federado significa que puede ser olímpico? Sí, significa que puede ser olímpico, de hecho en 2022 e iba a ser un juego de medalla en los juegos asiáticos. Ahora ya no sé, ya todo es muy confuso. Pero también eh, para las Olimpiadas de 2021, si ¿sí eran en 2021, se <laughs> iba sí a tener una exhibición premiada de deportes electrónicos que iban a llevar las federaciones. No estoy segura si nuestra federación mexicana iba a tener implicaciones ahí, pero sí, y los títulos que estaban planeados para ello era incluso un juego de peleas y me parece que... Rocket League. Rocket League es un juego de carritos donde empujas un balón. Es básicamente fútbol con... con... con carritos. Otra pregunta de Armando Rivas. ¿Hay conflicto entre las dos confederaciones de deportes electrónicos en México? ¡Ay! ¿En qué aprietos eh, me he metido? Creo que... Más que conflictos, muchas veces... Se trata de quién está ofreciendo qué a la necesidad mexicana actual. No creo que sean tanto, tantos conflictos, sino que cada uno ofrece distintas cosas o distintos puntos de vista a lo que se puede hacer con los esports en México y con los deportes electrónicos sobre todo. Tanto conflicto, pues no creo. Los dos están intentando crear cosas, crear una identidad deportiva mexicana y creo que es lo mejor. Amira Zarco pregunta, ¿cuáles son los cuidados que debe procurar un deportista electrónico? No sé si ya lo notaron, pero pues un deportista electrónico efectivamente tiene que estar sentado cuando juega. Entonces, son importantes ejercicios físicos, sobre todo de condición física, para la espalda, para no lastimarse el cuello. Tien tienden mucho o tendemos mucho a a lastimarnos las manos con el síndrome del túnel carpiano, entonces también son importantes ejercicios físicos de los brazos. Eh, dormir tus ocho horas obviamente es indispensable para eso, lo mismo que un deportista, una nutrición sana y balanceada que te ayude a mantener un alto rendimiento, también es súper importante. La, la ayuda psicológica creo que también es bastante buena, como deportistas electrónicos nos o se enfrentan a distintas situaciones que van desde molestarse y enojarse por el sentimiento de derrota. Ahí también debe llevar un acompañamiento psicológico que tenga consecutividad para poder ayudar a reconocer la derrota y la victoria, para aprender a ser un buen deportista. Entonces, pues esos son tres aspectos que yo creo que son bastante importantes, que son el físico, el nutricional y el psicológico. Claro. Pregunta Diego Hernández: ¿Un joven el que pagas por ser mejor cuenta como eSport. Qué interesante pregunta. Justamente esa pregunta nos la va a responder Jimmy en alguna de las conferencias. Entonces prefiero dejarla por ahí. No es cierto. Un joven el que pagas por ser mejor cuenta como eSport. Si está dentro de las reglas de esa disciplina específica o de ese título específico, sí. Si no, eh, pues puede ser que que únicamente Haya una controversia alrededor de eso. Por ejemplo, Hearthstone es un juego de cartas donde tú pagas por obtener las cosas más rápido, pero se pueden obtener más lentamente gratis. Entonces, sí, sigue siendo un deporte electrónico. Arturo Castro Marín pregunta: ¿Hay preparación a futuro para ofertas académicas en la UNAM respecto a eSports? Yo creo que, como Asociación Deportiva de Deportes Electrónicos en la UNAM, es a lo que queremos llegar: a una beca, a un apoyo deportivo. Incluso, ¿por qué no? En algún momento tener algo que se llame Ciencias del Deporte, ¿no? Sería impresionante, pero obviamente eso ya es muy a futuro. Pero actualmente no, no, hay, eh, no existe esta planación de oferta académica. Quizá talleres, talleres que ustedes van a poder acceder a través de Deporte UNAM, está dentro de los planes que se tienen o de la propuesta de planes que se tienen. Sigan las redes sociales de, de Deporte UNAM... Utilicen el hashtag de Soy Deporte UNAM... Para enterarse de más... De estas cosas y sobre todo... Sigan esa página que se llama... Deportes Electrónicos UNAM... Y pues... Creo que hay muchas opiniones al respecto... Como el día de hoy... Me agrada ver un chat activo... Bienvenidos a los que apenas están... Pues metiéndose en este tema... Se los agradezco muchísimo... De nuevo... Les recuerdo, vamos a estar todos los viernes a las 7, de 7 a 8 más o menos, quizás a veces sean espacios más largos o más cortos, dependiendo del espacio que tengamos, pero vamos a estar aquí hablando de distintos temas. Yo creo que les, les voy a decir un poco los temas, ya que todavía tenemos un poquito de tiempo libre, <laughs> para, para que ustedes sepan lo que se viene respecto a, a todo lo que hemos planeado en Deportes Electrónicos UNAM. Para informar más sobre qué son los deportes electrónicos, la siguiente semana vamos a hablar de cuáles son las disciplinas de los deportes electrónicos, obviamente más ahondado en el tema, no solo una embarrada como el día de hoy. ¿Cómo se escribe esports? Eso es bastante importante para comunicólogos o para personas que quieran escribir al respecto. Ya se están escribiendo artículos sobre esports que ustedes pueden encontrar en la web. Muy fácilmente para revistas, notas periodísticas, etc. Y vamos a ir deslindando uno por uno las disciplinas de los, de los deportes electrónicos. El viernes 9 de octubre vamos a tener una invitada que fue estudiante de la Facultad de Artes y Diseño, que actualmente es diseñadora gráfica profesional especializada en deportes electrónicos. Vamos a hablar de la psicología del deporte. En esa conferencia la va a Akira Esqueda, que es un psicólogo deportivo interesado en esports. Y va a hablar de cuál es el rol del psicólogo con un equipo jugador de eSports. Vamos a hablar del arbitraje, porque obviamente cuando hay un reglamento tiene que haber un árbitro. Pero ¿qué hace el árbitro? Obviamente no hace lo mismo que hace en un campo de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que hace un árbitro de deportes electrónicos? Vamos a hablar de las personas que narran los deportes electrónicos. ¿Qué necesitan? ¿Cómo pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo le dan sabor a la competencia de un videojuego? Vaya. Vamos a hablar del juego mental del gamer competitivo, es decir, teleportista. Y por último, vamos a hablar de cómo estamos intentando romper esta barrera generacional. Gracias, y me gustaría de, de escribir de eSports. Ok, perfecto. Entonces esperamos verte la próxima semana, Amira Zarco. Gracias a las personas que llegaron el día de hoy, que estuvieron con nosotros y que nos acompañaron. Si tienen más preguntas, voy a dejar un espacio pequeño para que realicen esas preguntas. Y si no, estaríamos terminando el día de hoy, eh, y no me voy a ir sin antes, ofrecerles una invitación a que se acerquen a Deportes Electrónicos UNAM, que pregunten, que ustedes pregunten, nos obliga a nosotros saber que tenemos que explicar cierto tema o que tenemos que enfatizar contenido en ciertas situaciones para que todos lo vean. Si alguien quiere ver lo que hicimos en la UNAM con nuestra competencia pasada, que es de esta imagen, esta premiación que están viendo en pantalla. Está guardadas las repeticiones en Deportes Electrónicos UNAM. Ahí ustedes van a poder encontrar la competencia de FIFA y de League of Legends, que tuvimos transmisiones en vivo de cada una de estas dos competencias. Con estudiantes de la UNAM, ustedes están viendo en pantalla a nuestro ganador de FIFA, que es de la Facultad de Contaduría, y de League of Legends tuvimos ganadores a uh, los Tlacuaches del Amor de Fez Aragón. ¿Dónde puedo ver el calendario de las charlas? Eh, vamos a publicarlo en la página de Deportes Electrónicos UNAM pronto, para que puedan revisar ahí ese calendario y no se pierdan. Ninguna, igual si por alguna razón no pueden estar y va lo mismo para todo el contenido de DeportuNam, que hay, hay baile, que hay ajedrez y hay un montón de pláticas y webinars bastante interesantes. Pueden ver las repeticiones aquí en la página de DeportuNam y hay contenido todo el tiempo. De hecho, eh, también puedes ver el calendario de charlas, no solo de esports. De e sino de todas las asociaciones deportivas que hay dentro de Deportunam, en la página de Deportunam sacan una especie de calendario de las cosas que va a haber en la semana, entonces, pues está bastante bueno lo que se está haciendo por esta contingencia donde podemos acercarnos más a ustedes como como organizaciones o como asociaciones deportivas para ustedes contarles las implicaciones que llevan, qué es lo que se está haciendo. O que igual puedan bailar un rato, puedan ejercitarse, hay por ahí acondicionamiento físico, incluso hay para niños, si ustedes tienen niños en casa, también sirve bastante, igual sería bueno acercar un poco a los niños a esta parte de los deportes electrónicos, como dije, son muy inclusivos, no se trata de si hay eh, mujeres, hombres o tienen 17 o 24 años, o sea, son bastante abiertos, claro. Hay algunos deportes electrónicos que te piden cierto rango de edad para poder competir. Manuel Hernández, hablarán sobre la actitud antideportiva que pueden tener algunos jugadores. Sí, hablaremos de, de eso. Y va a ser el viernes 23 de octubre, donde vamos a tener de nuevo al psicólogo deportivo Aquiera Esqueda, en tilteo y respuesta de psicología del deporte. Y ahí hay un término interesante, ¿no? Que es otro. ¿Qué es, qué es el tilteo? Mira, saludos, muchas gracias. Las cápsulas de Deporte de UNAM me han gustado bastante. Sí, son, la verdad es que son bastante buenas y son bastante buen contenido. Y es una buena forma de pasar el tiempo ahora que todos estamos encerrados, pues yo creo que es bastante bueno. Vamos a hablar de eso y qué bueno que mencionas y la actitud antideportiva. Creo que es un tema del cual tenemos que hablar sí o sí como deportistas, como consumidores, como espectadores, como fans, como absolutamente todo. Yo de nuevo les agradezco muchísimo. Yo soy Yuri Cruz. Eh, por ahora soy la presidenta de la propuesta de mesa directiva de Deportes Electrónicos UNAM. No solo estoy yo, está un equipo de trabajo detrás de todo esto. Está José Ángel y Kevin. Hernández, que ellos ya son narradores profesionales de deportes electrónicos, que ellos llevan la parte de relaciones públicas. Está Diego Hernández, que es el secretario de esta asociación deportiva, quien hace absolutamente todo dentro de aquí, aporta ideas bastante buenas, es una persona con mucha experiencia. Montes Sánchez, que tiene formación en psicología, que es bastante buena en el aspecto de hablar con los jugadores y comunicar cosas, ella es básicamente la administración de esto, Carlos Ove, que por ahora escribe reglamentos y está en la organización de los torneos que se vienen, no solo dentro de la UNAM, sino en alianza con otras universidades que también tienen sus propias organizaciones de esports. Entre otras personas, que, que por cierto, incluso dentro de nuestras filas de, de esta organización de deportes electrónicos UNAM, tenemos personas de WAMS Chimilco, que están ahí porque gustan de estar ahí. ¿Cuándo será la charla técnica de tecnologías dentro de los eSports? Esta charla será el viernes 25 de, 25 de septiembre. Viene pronto la charla, no se la pierdan. Va a estar bastante buena. Obviamente, todas estas charlas son con evidencias científicas. No solo son cosas que se nos ocurrieron de un día para otro, sino son cosas que hemos observado y que han pasado. Todas las personas que van a estar aquí tienen una formación que, obviamente, no fue para eSports, pero decidieron especializar o dedicar a ese tema. Eh, muchísimas gracias a todos por haber estado acá, se los agradezco mucho, muchas gracias al equipo de Deporte UNAM por invitarnos, gracias a Deportes Electrónicos UNAM, uh, ustedes saben quiénes componen esto y estamos abiertos a sugerencias de pláticas que ya están un poco establecidas. Pero pues igual sí, vale, y por ahí podemos cambiar algunas, Si a ustedes les inquieta algún tema, podremos agregarlo al calendario. Solo envíen un mensaje a nuestra página de Deportes Electrónicos UNAM y allí estaremos recibiendo todo lo que, todo lo que ustedes puedan sugerir. Y igual, bueno, esperamos pronto tener una competencia en la que todos podamos participar. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos por haber visto de nuevo. Y nos vemos el próximo. Viernes. Bye. Adiós.